Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo es una colaboración con unas chicas. Así que, bueno, gracias Jessica. Y Jessica, ay, la otra Jessica que no me acuerdo porque bueno, disculpen. Y ay Dios. Bueno, les agradezco de verdad a ustedes también que hayan organizado esta colaboración y todo. Y también me pareció muy bonita también participar y aportar algo también, algo de mí. Esta vez les traigo maquillaje en rosa. Y es un look dramático porque las pestañas lo están haciendo dramático. Pero es un maquillaje bien fácil y bien sencillo, podría decir. Ustedes le pueden cambiar de pestaña, lo pueden hacer como ustedes quieran. Yo lo hice más... no lo quise hacer tan escandaloso. Con labial rosas fuertes y eso. Quise ponerlo con un labial muy bajo. Así que para que también sea un poco usable el look. Ya que este look es para sobre este tema que pasa también en octubre. Que es sobre el cáncer de mama. Ustedes saben que es un caso muy delicado para una mujer. Ya que nosotros debemos estar siempre atentas a todo, todo, todo. Como mujer, como madres, como todo. De verdad yo pienso que es algo, ay no sé, es algo muy difícil. Y pienso que cualquier cosita, cualquier cosa que uno sienta, una mujer se conoce su cuerpo. Y si tú algo notas algo raro o algo en ti, algo raro, anda al médico. A veces no cuesta nada, es como tal vez te puedes tomar tiempo haciendo otras cosas. Pero aprovéchalo y vayan al doctor, a verse, a chequearse, porque es algo muy delicado. Es para una mujer, es muy delicado. Pienso que la mujer es bien delicado, no solamente en lo que es en el cáncer de mama, en muchas cosas más. Yo a veces yo ando bien traumada con todas esas cosas que pasan para la mujer y todas esas cosas. Así que, bueno, nada. Espero que les haya gustado este maquillaje. Como pueden ver, lo quise hacer bien sencillo para todas las chicas, así que discúlpenme que esté así un poco apagada, solamente que me duele un poco la cabeza, que no he podido dormir bien por el tifón que pasa, que pasó, pero aún está todo soleado, todo bonito el clima, pero un aire terrible. Y bueno, nada más chicas, gracias a todas por esto y nada, cuídense mucho y aquí les dejo con el tutorial. Y quise antes, discúlpenme que antes de comenzar quería mandarle saludos a Elixita, para ti, para Nicole, que me comentaron en mi última foto, para Adrioxita también, para Carmen Tommy, para Rosina T, para BSA, TBS Han 05, o Ida Sork, con C al final. Y también saludar a algunas chicas de aquí, discúlpenme, para Dinora Yala, para Miriam Fierro, para Adriana Hernández del DF, para Elizabeth Fuente, Eli Escobar, para Adriana Zoraida. Las otras chicas que faltan, discúlpenme que he estado un poco ocupada. Y no se preocupen que voy a leer los comentarios porque muchas me dejan para mandar saludos. Cualquier cosita que ustedes quieran mandar saludos a alguien especial o algún familiar, me lo hacen saber y me lo dejan aquí abajo, pero eso sí, pónganme nombre para que se me haga más fácil porque luego tengo que estar pronunciando cada letra. Bueno chicas, les mando un beso a cada una y nos vemos hasta la próxima. Vamos a comenzar con una base. Yo voy a utilizar una natural y luego voy a utilizar un color rosa. Estar usando este color con esta brocha y voy a poner lo que sea en la cuenca. Ok, ahora voy a poner esta sombrita de Dabushuka. Listo. Un poquito. Y lo ponemos en la orillita.
Ya que tenemos esto, vamos a utilizar un lápiz blanco. Yo voy a estar usando este. Okay. Y ponemos en el párpado. Bueno, ahora con una brocha sintética, tomar este pigmento de Adara. Es el SE02. Es un rosa con destellos dorados. Okay, ponemos poco a poco. Lo que hago es para que ese color resalte, ya que todos son rosas. Bueno, ahora que ya tenemos ese color, vamos a usar este café con este color negro con esta brocha, sin pelear. Ok, ahora vamos a poner este color aquí para marcar profundidad como esto. Ahora vamos a usar este color bastante con esta brocha y vamos a empezar a difuminar aquí. Y hasta que no se note casi nada como acá. Bueno, vamos a difuminar con este polvo. Okay, ahora utilizo este mismo lápiz blanco en la parte de abajo. Y también utilizo un lápiz negro. Okay. Ahora que ya hemos hecho esto, tomamos una brocha pequeña sintética también y voy a utilizar el mismo color rosa. Y utilizamos un poquito del pigmento de Adara. Y como puse un poquito del lápiz blanco en la parte del lagrimal, y eso me ayudará a que resalte. Y es un pigmento muy bonito. Bueno, ahora vamos a delinear. Yo voy a utilizar este delineador y voy a delinear. Yo empecé a delinear desde aquí.
Bueno, ahora aquí ya tenemos, vamos a aplicar estas pestañas. Yo voy a aplicar unas dramáticas. Que yo la voy a poner así desde el inicio. Como son un poco, como son dramáticas, entonces no me acostumbro a ponerlas con pinza. Y más que estoy con las uñas, no se me hace tan fácil de manejar la pinza. Y ahora que ya tenemos, vamos a dejar que seque, vamos a pasar máscara por ahí. Bueno, chicas, ya que tenemos los ojos, pasé máscara y todo. Que vamos a pasar ahora un poquito de corrector. Yo voy a utilizar este de Can Make. Y le paso un poquito del polvo con esta misma brochita. Bueno, yo en el labial utilicé un tono muy bajo, un tono nude bajo, porque quise que resalte más los ojos, como a mí más me gusta siempre enfocar, siempre en los ojos. Así que en el rubor, ok, el rubor que yo usé es este, y el contorno que usé es el de The Balm, y este de aquí que lo utilicé como rubor, y lo voy a utilizar en las mejillas. Aún sigue corriendo viento súper fuerte. Ok, ya que tenemos esto, en los labios pasé este labial que es uno de mis favoritos, que es el 902C, que es el de Wet n Wild, y es así. Es un poco oscuro, pero a mí me gusta cómo queda. Bueno, es uno de mis favoritos. Bueno, chicas, eso sería todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta la próxima.